Celebrando de manera virtual el Serializados Fest, porque no tenemos otro remedio en esta época del coronavirus, y vamos a conversar con el cineasta Rodrigo García, ¿no? No solo es, hace cine, sino también hace series, y vamos a ir conversando con él a lo largo de estos minutos. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, ¿qué tal, Jordi? ¿Cómo los trata la pandemia por allá hoy? Pues nos trata... nos hace sentir extraños, ¿no? No sabe uno si quedar con amigos o cómo presentarte en un restaurante, si has de ir a la terraza o soportas sí. El aire acondicionado, ¿no? ¿Tú estás en México ahora? Yo estoy en Los Ángeles, pues las cifras están mal, pero bueno, es un lugar muy espacioso, ¿no? Claro. Se vive en casas más que en pisos, entonces hay... Está más desahogado que el encierro que hubo allá en España, en Barcelona. Sí, en Barcelona, como sabes, tenemos una de las densidades más espesas de Europa, poblacionales, sí. Entonces la cosa es más compleja. Pero bueno, yo quería empezar, Rodrigo, hablando de una rareza de tu biografía, que es que estudiaste, según he leído... Solo una... Solo una rareza. Bueno, para empezar, okay. Okay. Estudiaste historia medieval. A mí me parece que esa es una época del mundo abocada a la imaginería, tanto católica como pagana. Y me preguntaba si después de estudiar eso es cuando sale tu vocación de cineasta. Bueno, la verdad es que mi vocación anterior a esos estudios, siempre hice foto fija, o sea, fui un aficionado de la fotografía desde los 13, 14 años. Mi padre era aficionado, tenía cámara, tenía libros de fotógrafos muy buenos, entonces me aficioné y como se hacía en esa época, tenía mi pequeño laboratorio en el baño para revelar cosas que a los jóvenes de ahora les debe parecer antidiluviana, pero bueno, era un gozo increíble. Cuando llegué a la universidad no tenía mucha idea que quería estudiar. Entonces sabía que iba a estudiar una carrera sencillamente por no saber, una que me gustara y para educarme, para cultivarme. Y el mundo medieval, que por supuesto es muy difícil resumirlo como una cosa. El mundo medieval en general es Europa del siglo VI al siglo XIII. O sea, es un mundo enorme, pero sí me interesó mucho, ¿no? Es una época de muchas aventuras increíbles, de mucha superstición, de mucha religión. Entonces yo creo que mi interés fue casi literario, ¿no? Es como visitar otro planeta, de alguna manera. Bueno, tú tienes un prestigio de ser un director muy, muy fino, muy discreto incluso. Yo hablaba alguna vez con un amigo bajista de una banda de jazz y me decía que el mejor bajista es aquel que no se nota, que es capaz de estructurar toda la pieza, pero sin hacerse notar. ¿Cuál es tu opinión del director de cine? Hombre,
Perdón, me sonreía cuando hablabas porque esa idea de ser un director fino y discreto, estoy oyendo a mi esposa y a mis hijas reírse a carcajadas desde aquí. De la tontería que acabo de decir, ¿no? No, no es, bueno, según ellas, porque, digamos, te voy a dar una cita de la adolescencia de mis hijas. ¿Tú crees que sabes algo de mujeres? No sabes nada, coño. ¿Te dicen eso? Me lo llegaron a decir, sí. Hombre, yo creo que finalmente lo que importa, digo, me gustan las películas donde el director, no es que sea invisible, pero no te está gritando al oído, no te está diciendo, aquí estoy yo, qué bueno soy, mira qué bien lo he hecho. Eso no significa, o sea, hay directores que a la vez son invisibles, pero cuya presencia en sus películas es muy marcada, como Bergman, por ejemplo, como Fellini. O sea, sus películas tienen el mismo ADN de ellos. Es difícil separar lo que se cuenta con la personalidad, con las obsesiones. Y aún así de tener un gran acento sobre su película propio, no se impone el director. O sea, la persona siempre está en la obra, pero no está el director siendo presumido, poniéndose por encima de la obra. Entonces, ese tipo de dirección me gusta. Ahora, finalmente, cada director es diferente y lo que importa es la calidad de la película, ¿no? O sea, hay directores más invisibles que otros, pero lo que importa es si la película te captura. Ya. Tú escribes tus películas normalmente. ¿Cómo es el proceso? ¿Empiezas a escribir o empiezas a imaginar las escenas? ¿Escribes en función de las escenas? Bueno, primero hay una idea y la idea, o sea, las ideas buenas tienden a no ser conceptuales. O sea, no es voy a hacer una película sobre la pérdida de la inocencia. No, nunca pienso eso. Siempre pienso en una historia. Por ejemplo, pienso que hay dos, se me ocurre la idea de dos hermanos, es un guión que ahorita escribí, pero así me vino la idea, dos hermanos de 40 años, medio hermanos, pero comparten un padre al que odiaban porque el padre era un pésimo padre. Y se me ocurre que ahora que el padre ha muerto, su último deseo es que ellos vayan al funeral, pero que ellos mismos caben la tumba. Esa fue la idea. Entonces, la idea me interesa, lo que hago es que pienso en ella unos días, porque es muy posible que al segundo o tercer día piense, eso es una mierda. Entonces, la juego con ella un poquito a ver si sobrevive. Me imagino que un poco como hacen los novelistas, o sea, esto debe ser, ¿no? Esperas un poco a ver si agarra vuelo aquello. Y luego empiezo a pensar qué puede suceder, quién es él, dónde viven, quién es la esposa, quién es la novia, quién es exitoso, quién es criminal, quién es gay, quién es, etcétera. Y entonces empiezo a acumular datos siempre en mi cabeza. Una vez que ya son demasiados datos que se me da miedo que se me olviden, empiezo a escribirlos como ideas. Ideas, 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 ideas. Y a medida que crecen, ya empiezo a pensar en cuál es la historia. O sea, dónde empieza, dónde acaba, cuál es un poquito el arco de la historia. Si no tengo ese arco, por lo menos saber dónde empieza, por dónde pasan y dónde acaba, no empiezo a escribir. O sea, no tengo decidido todo, no tengo todo definido, inclusive hay personajes que todavía no se me han ocurrido, y puede cambiar el sexo, la edad o la circunstancia de un personaje, pero sí necesito una especie de superestructura general, y entonces en ese momento sí empiezo a escribir escenas. Pero antes de eso no, porque ya me sucedió cuando empecé a escribir que empezaba sin saber muy bien a dónde ibas y es más lento y más potencialmente más problemático. Y el proceso siempre es el mismo, y cuando empiezo a escribir, escribo 30, 40 páginas y me atoro, a pesar de saber a dónde voy.
y entonces de las 40 a la página 100 es cuando realmente empiezan los problemas. Ya cuando vienes arrastrando una historia, ¿no? Que pelearse con Bueno, la porque escrita. finalmente, o sea, la gente dice mucho que es difícil empezar. Es difícil empezar, pero al principio siempre hay ideas. Una vez entrados en materia, ya no se puede seguir inventando. Hay que atender y darle servicio a lo que plantaste en las primeras. Bueno, me imagino que es lo mismo en los cuentos y en las novelas, ¿no? Sí, tal cual. Hay que desarrollar eso que salió al principio de Sí. manera más o menos fácil, como dices. Luego viene el guión, supongo. Después de que has escrito la historia que quieres contar, ¿tú haces el guión? Hago el guión normalmente, sí he hecho un par de películas que, pues, que una, o sea, una la escribieron otras personas, y la película que hice en el otoño está basada en un artículo que salió en el Washington Post, entonces escribí el guión junto con el periodista, lo escribimos juntos. Pero también usamos un poco él era nuevo en el guionismo, aunque es un periodista muy sobresaliente, Eli Saslow. Pero hicimos un poco, le propuse eso, o sea, primero escribir todo lo que queríamos, los momentos, los intercambios, las decisiones, los eventos, las imágenes que queríamos contar, muy basadas en su artículo y en dos personas de la vida real. Y luego de ahí hicimos una especie de escaleta para tener un camino. Y luego, pero sí, o sea, una vez que empiezo a escribir, pues hay que escribir y seguir para adelante, porque siempre hay una oportunidad que uno dice, esto está mal, voy a parar. Claro. ¿Cuáles serían tus fuentes de inspiración, ¿no? Hay escritores que escriben con música, no pueden escribir sin música, por ejemplo. ¿De dónde sacas tus ideas? ¿Lees? ¿Vas por ahí por la calle a ver qué oyes? Sí, trato de ser lo más omnívoro posible en cuanto a libros, películas, series, tanto de calidad muy artística hasta más populares, inclusive basura, música, todo popular, clásico, o sea, trato de alimentarme lo más posible de todo lo que, de to todo, inclusive Instagram, o sea, lo que haya por allá afuera. Pero en general, o sea, los primeros años que empecé a dirigir, cuando alguien me preguntaba qué cineastas te han influido, siempre tenía una lista de cineastas, hasta que me di cuenta realmente que o sea, lo que más me influye es mis padres, mis hijas, mi esposa, mi hermano, o sea, la gente anexa y también en la otra gente, sus relaciones interpersonales, familiares, románticas, las complicaciones de tener gente en tu vida con la que no puedes ni vivir ni separarte, o sea, gente con la que estás atado. Esos son los temas a los que siempre regreso y pueden llegar de cosas personales, o por ejemplo, en el caso de esta idea que tuve de los dos medio hermanos enterrando a su padre, no hay ninguna referencia a la vida real. Una vez que empiezo a escribir, sí busco mucho alguna pieza o un par de piezas de música que tengan un poquito el olor de la película que estoy tratando de hacer, ¿no? Es como una especie de piedra de toque que si la toco me recuerda una especie de tono, una referencia. Y luego ya entrados más en el guión, inclusive escojo actores posibles que trabajarán o no trabajarán en la película, pero el guión es un proceso de concretizar una idea abstracta. Entonces hay un momento en que piensas, bueno, ¿quién podría ser? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es físicamente? O sea, estás escribiendo una película, es más Steve Buscemi o Jeff Bridges. O sea, dos universos completamente Sí. diferentes, ¿no? Entonces, bueno, sí, sirven referencias, definitivamente. Decías hace un momento que eres omnívoro y hablabas de la basura. ¿Cuál sería el elemento alimenticio de la basura? Por ejemplo,
A veces he visto una serie que hay aquí que se llama Housewives of Beverly Hills, las amas de casa de Beverly Hills, que son un grupo de señoras muy ricas, al parecer extraordinariamente dramáticas. Digo al parecer porque el programa, aunque se supone que es real, es un reality show, está súper producido. O sea, como ya sabemos, los productores crean más conflictos de los que hay, ¿no? Ponen. Entonces, de todas maneras, algo sale ahí que se parece a la vida. O sea, más que lo que está pasando, pienso, bueno, ¿qué clase de persona quiere estar en este show? ¿Quién necesita estar en un show así? ¿Quién se casa 6 veces? ¿Quién se cura su alcoholismo en público en este programa? Por ejemplo, vi esta semana un documental que acaba de salir de Paris Hilton. Paris Hilton desde hace años, desde que empezó, siempre me conmovía mucho ella. Me daba una gran ternura y la gente me decía, estás loco, eso es basura, exhibicionismo. O sea, pero siempre sentí que ella tenía una especie, una gotita de tristeza. Y ahora salió un documental donde ella habla de esa tristeza, de la persona que ella inventó una Paris Hilton que la ha inventado, la ha creado, la ha alimentado y que ahora se la tragó a ella misma. Pero en este documental habla de sus experiencias de juventud y de traumas y de cosas muy tristes y de una tristeza interior. Creo que eso ella lo lograba a pesar de no estar consciente. Lo proyectaba, que había una tristeza interna. Pero bueno, en cualquier actividad humana se aprende algo y hay que fijarse en todo, creo yo. Claro. Bueno, pasando a las series, tú has sido director de varias series, ¿no? Dirigiste capítulos de Los Soprano, de 2 metros bajo tierra, de En terapia, de Carnaval. Es una serie que me encanta. Las series se van devorando a las películas, según vemos, ¿no? Incluso a las novelas. Los escritores escriben cada vez más como si fuera una serie de Netflix, ¿no? Ya hay novelas así. Ya no distingues en dónde está la manera de escribir del que hace una serie del escritor que está haciendo una novela. Yo creo que tiene que ver. Y por desgracia muchos escritores escriben su novela mirando a futuro que la compren para hacer una serie, que entonces ya es Por muy supuesto, riesgoso, por supuesto. definitivamente. Yo, bueno, tengo hijos no tan pequeños, 19 y 16 años, y noto su aversión a las películas porque son demasiado largas. Ellos ya viven en el siglo XXI donde está todo fragmentado. Pasa lo mismo que en Spotify, ¿no? Ya la gente no se sienta a oír un álbum, ya Bueno, oyes una canción. las sienten largas, pero son capaces de ver 6 episodios de una serie en un solo sentón. Por supuesto, por Sí, supuesto. son dos gustos muy diferentes. Noto en las series, esto es lo que te quería preguntar, que es un arte muy supeditado al producto. Es decir, una historia que a lo mejor podrías contar en 1 hora y media, hay que alargarla, no todas, pero quizá la mayoría, hay que alargarlas durante 10 o 12 capítulos según los requerimientos del productor. Esto me parece que ha deformado el arte de narrar, el arte visual de narrar, ¿no? Bueno, sí, o sea, definitivamente. Yo creo que primero vale la pena recordar que como en todas las áreas, la mayoría de las series, como la mayoría de las novelas, la mayoría de los poemas, la mayoría de los discos, son muy malos. O sea, todo está, o sea, cada vez que veo que salen novelas de 600 páginas, digo, ¿en serio? O sea, no pudiste contar esto en 200. Por supuesto, no todos los libros se pueden contar en 200. Pero si ves unos libros, o sea, la regla, y sobre todo con los libros de no ficción, es que lees un libro y siempre piensas, esto fue un artículo, esto hubiera sido un extraordinario artículo, y le dijeron, alárgalo para hacer un libro. No, si, no nos sirven 50 páginas, haz 250. Entonces, claro, en las series sucede eso. De hecho, creo que para mí ahorita
El formato más interesante es la miniserie, porque sí hay muchas historias que no caben en 2 horas, pero caben muy bien en 6 horas. O sea, yo creo que gracias a las plataformas, el chiste es encontrar el tamaño perfecto de una historia. Mira, mi padre siempre decía, o sea, él se defendía de la gente que decía que entre la poesía, el teatro, el cuento y la novela siempre era la más fácil, porque la forma era súper cómoda. Y él decía al contrario, porque una de las cosas que tiene que encontrar el novelista es la forma y el tamaño justo de la novela. ¿Me entiendes? Cualquier novela puede, si no la recortas, o sea, si Pedro Páramo fuera de 400 páginas, igual sería un bodrio insoportable. Borges, por ejemplo, tuvo muchísima disciplina con eso. O sea, qué tan largas deben ser las cosas. Y claro, en las series, el éxito, ¿no? Si hiciste 8 episodios y tuvieron éxito, entonces hay que inventar una segunda temporada cuando aquello ya está más muerto que vivo. Pero cuando las cosas funcionan, funcionan. O sea, no, no, no. Por ejemplo, la primera temporada de True Detective me pareció bastante buena. La tercera ya me pareció alargada. O sea, no. Es un poco una exigencia, ¿no? Es una exigencia del mercado, por desgracia. El cine la tenía de otras maneras, que no se muera el héroe, que el final sea feliz. Ahorita tenemos que llenar muchas horas y es peligroso, muy peligroso. Oye, decías que tu mujer y tus hijas te riñen con tu visión de las mujeres, pero yo No, te quería no me preguntar para eso. riñen, no me riñen, pero reaccionan a cualquier aplauso que se me dé en esa área. Bueno, ahora no nos están viendo, no te puedo preguntar. Ni lo verán, Ni lo seguramente. verán. Bueno, es que a mí me ha llamado la atención de tu cine eso, me gusta mucho además. La sensibilidad que tienes con las actrices, ¿te gustan más los registros que puede dar una actriz que los que dan los actores? Bueno, registro creo que es la palabra exacta porque inclusive antes de llegar a producción y a escoger actores, ya desde que he trabajado los guiones, que en su mayoría han sido sobre personajes femeninos, o sea, yo siento que las películas no son sobre las mujeres o el mundo de las mujeres o la problemática femenina o cualquier cosa así global. Las películas son sobre temas que me interesan. Pero el registro de los personajes femeninos me sirve mucho más para contar las cosas que yo quiero. O sea, es como ese escoger instrumentos. O sea, me sirve más el oboe que el cello. No sé, es una cosa, o sea, son dos instrumentos diferentes. De ahí yo creo mi interés por los personajes femeninos. Por otro lado, me gustan las mujeres, me interesan sus vidas. O sea, además, decir me interesan las mujeres y sus vidas es decir te interesan y te gustan las vidas de 3 billones de personas. O sea, no, por supuesto, no toda es la misma, ni se parecen tanto. Claro, comparten algunas cosas, otras no. Y finalmente, como sí estoy interesado, se me hace exótico. O sea, ¿para qué hacer una película sobre mí mismo si puedo hacer una película sobre un ser que es como yo, pero no es como yo? Ahora, vale decir que con el tiempo me he ido interesando cada vez más en los personajes masculinos a medida que aprendo a escribirlos un poco mejor. O sea, he hecho ya un par de proyectos, o algunos producidos, otros no, con personajes masculinos, pero ya estoy otra vez volviendo a las viejas andadas. Este último guión que escribí es un padre y 3 hijas. Sí, además yo creo que también. Sí. Bueno, yo creo que las mujeres son más interesantes que nosotros en general, no solo como actrices, sino Ay, tienen yo una creo que vida sí. más poliédrica, ¿no? Atienden Yo sí, sobre todo que tienen, para bien o para mal,
y ya sea por razones de preferencia personal o del patriarcado o de los orígenes en las cuevas, mantienen muchos lazos con la gente a su alrededor, ¿no? Los hombres son un poquito más egoístas en general. Digo, estamos hablando a grandes rasgos brutales, pero sí, los nexos, ¿no? Los nexos, los yugos que comparten muchas de las mujeres siempre son interesantes. Claro, los nexos que luego son el tejido de la familia y de la sociedad, ¿no? Que lo hacen ellas, me Exacto. parece. Con las nuevas tecnologías, Rodrigo, que hoy, independientemente del talento que se tenga, cualquiera se puede poner a hacer una película y subirla en YouTube con su móvil, ¿no? Este director de las grandes cámaras y los asistentes que se subía en una silla y movía un mastodonte, esto parece que se ha acabado. ¿Cómo crees que afecte a la narración del cine las nuevas tecnologías? Bueno, o sea, yo por un lado creo que es bueno que los materiales, las herramientas de producción sean baratas y fáciles porque se democratiza un poco. O sea, no necesitas toda la maquinaria de y el costo de un estudio o de una gran producción para contar una cosa. Por otro lado, claro, es tan fácil producir que la enorme mayoría de las cosas que se producen no tienen ningún valor. Pero es como cualquier cosa, o sea, nada es más barato que escribir poesía y bueno, los poetas buenos son pocos, ¿no? Y ahora hay más poetas que nunca, pero Sí. no, o sea, los buenos son los buenos, nada más. Entonces creo, o sea, por un lado, qué bueno democratizar para que nadie se quede fuera, o sea, cualquiera que tenga un teléfono y una computadora puede hacer su propia película, porque además todo el mundo tiene amigos actores, aspirantes actores. Yo creo que eso está bien, pero la mayoría de las películas, como la mayoría de todo, será mediocre o peor. Leí que estabas adaptando, no sé en qué momento vayas, la novela Santa Evita de Tomás Eloy Estábamos muy. Martínez. Sí, una novela muy buena basada Sí. en la odisea del cadáver de Eva Perón, que duró casi 20 años, muy avanzados. De hecho, había estado ya en febrero en Argentina para hacer una preproducción, conocer a algunos de los jefes de departamento con los que iba a trabajar, los productores, y estaba por volver en abril ya para filmar, pero claro, abril se volvió julio, julio noviembre, y ahora será en marzo del año que entra. Pero ya muy muy avanzados, o sea, ya prácticamente, o sea, ahorita estamos un poco parados porque, bueno, no se puede ir a ver localizaciones. Tengo allá un codirector, voy a dirigirlo con Alejandro Macchi, un muy buen director argentino, trabajando con directores de arte, fotógrafos. Pero sí, espero que suceda en la primavera, un año después de lo planeado. COVID mediante. COVID mediante. Sí. ¿Tienes algún proyecto próximo con el Tequila Gang? Con el Tequila Gang. No, no necesariamente, o sea, bueno, la película que te hablé de los dos hermanos, que se llama Raymond y Ray, Alfonso Cuarón es uno de los productores de esa película. Pero bueno, estamos ahorita en la incertidumbre, no solo por COVID, sino porque ahorita que se empieza lentamente a trabajar, claro, todo el mundo tiene retraso, los actores que tengo para esa película tienen compromisos que tuvieron que posponer, o sea, estamos en la incertidumbre. Sí, pues como todo el mundo. Sí. ¿Qué series te han entusiasmado últimamente, Rodrigo? Me entusiasman muy muchas diferentes. O sea, me gustó la de Alex Garland, Devs, DEVS, no sé si se dio en España. Aquí pasó por Hulu.
no totalmente exitosa, pero muy ambiciosa, con mucha imaginación, muy diferente. O sea, me gusta, a veces es mejor ver una cosa que aunque no sea totalmente exitosa, la ambición sea grande, ¿no? Eso es muy bueno. Otra serie que vi tremenda, es por la que ganó Mark Ruffalo el Emmy esta semana. En inglés se llama I Know This Much Is True. Sé que esto es verdad. I Know This Much Is True, basada en una novela de Wally Lamb, dirigida por un muy buen director, cuyo nombre se me escapa solo por la edad. Muy, muy escrita y dirigida por él, adaptada por él. Me pareció extraordinaria. Súper dura. O sea, triste, deprimente, entonces hace falta estar de humor, pero me pareció muy buena. En la calidad más, no quiero usar la palabra basura, pero la usaremos en el sentido en el que hablábamos antes, el Rey Tigre, Tiger King, no sé si se vio eso En Netflix. España, en Netflix, o sea, una verdadera... locura. Pues sí, estas son entre las mejores que he visto últimamente. ¿Y de película? Ahorita estoy viendo una nueva que acaba de salir en HBO, que se llama El Tercer Día, con Jude Law. Solo vi un capítulo, promete bastante. ¡Qué bien! Sí. ¿Y de películas? ¿Has visto alguna que te interese? Bueno, lo que pasa es que, claro, el año no voy al cine hace... no sé cuántos meses realmente o sea, la pandemia se sobrevivió mucho viendo cosas de cine clásico aquí en el canal Criterion. No sé si tengan allá existe el Criterion Collection, ¿no? de los discos, pero hay muchas películas que quiero ver. La que ganó en Venecia es una película que se me antoja mucho, con Frances McDormand, Nomadland. Es una directora china que el año pasado o antepasado hizo una película que se llamaba The Rider, muy buena. Esa es quizá de las que más se me antojan ahora. Pero claro, todas han estado un poquito congeladas, ¿no? Las otras que he visto pues son las del año pasado. Espero que ahora, a partir de octubre, noviembre, diciembre, se puedan ver en plataforma, por lo menos. Claro. Hoy leí que... Sí, una película, Ya No Estoy Aquí, es una película mexicana que está en... Ah, Netflix. La vi, la de los... la sí, de las Netflix. Fronteras. De estos que bailan cumbia. Exacto, esa película... Qué buena, ¿no? Sí, y de un mundo muy particular, muy poco visitado en el cine. Sí, sale un Manhattan verdaderamente angustioso ahí, ¿no? Sí, yo también la vi. Leí por ahí que estás entusiasmado, o lo estuviste en algún tiempo, en recuperar un guión que había hecho tu padre, que ya había hecho Ripstein. Tiempo de morir. Tiempo de morir. Y creo que algún... sí, o sea, he querido hacerla como western americano. Siempre fue un poco híbrido. En México se hizo como western mexicano, luego Jorge Alitriana la hizo en Colombia. No como western, pero un poquito con la idea del que regresa al pueblo, las venganzas, o sea, pero lo he querido hacer. O sea, no tengo todavía una adaptación que estaba intentando yo mismo que me convenza del todo. Y luego es difícil levantar dinero para westerns. O sea, siempre es un género que, de hecho, no es tanto mi género. Me gustan, pero no es lo mío, pero sí... O sea, una vez más, es ese tema de el no poder separarte de alguien, ¿no? Estás atado a los hijos de este hombre que mataste, y aunque ya hayas cumplido tu condena, ellos todavía quieren venganza. O sea, esa idea de estar atrapado en relaciones. O sea, no he perdido la esperanza de hacerlo, pero bueno, todo se va alargando, por desgracia. Hombre, ojalá lo consigas. Hablando de eso, una pregunta imprudente. ¿Crees que algún día veremos 100 años de soledad en cine? Bueno, Netflix tiene los derechos y yo creo que sí están viento en popa. Digo, en cine no serán, me imagino que ellos querrán hacer unas 20 horas.
Una serie. ¿no? Una serie, pero no lo que decíamos antes, una serie que se alargue infinitamente. Por suerte, 100 años, el final del libro es el final del mundo. Entonces, hay un final definitivo. No se puede volver con una nueva temporada a ver dónde están los personajes. Sí. Pero Netflix lo está intentando y bueno, José Rivera, un escritor puertorriqueño americano, lo ha estado adaptando. Yo leí los primeros dos guiones, temeroso, y la verdad están bastante bien. Están bastante bien. Ha respetado mucho el libro, pero también le ha hecho los cambios necesarios para que funcione como una cosa, como una serie. Y bueno, nunca cabía en 2 horas, ni en 3 horas, ni en 4, pero creo que en 18, 19 horas iba a caber. Y bueno, es un reto definitivamente y habrá muchos lectores que se sentirán traicionados. Pero la verdad es que tarde o temprano alguien la iba a hacer. O sea, habrá un momento en que el libro va a estar en el dominio público. Entonces, alguien la iba a hacer tarde o temprano. Nosotros por lo menos logramos, digo nosotros, mi madre, Gonzalo, mi hermano y yo, logramos negociar con Netflix ciertas cosas, que se hiciera en castellano, que se filmara dentro de lo posible en Colombia, que se hicieran no menos de tantos episodios, no más de tantos episodios, para que hubiera un poquito control de calidad. Y debo decir que ellos están adecuadamente preocupados también por no hacer un mal trabajo. Entonces, pues ya veremos. Bueno, y como el final de la novela es el final del mundo, va a venir perfecto para esta época pandémica, ¿no? Parece que todo se acaba. Pandémica y apocalíptica de varias maneras. O sea, aquí en este país, bajo la presidencia del señor Trump, estamos muy mal, muy mal. Oye, Rodrigo, Sí. tú eres estructuralmente chilango, entiendo, ¿no? Naciste en Colombia, luego pasaste Bueno, por Barcelona. vivo en México desde que tenía un año, año y medio, Sí. y viví hasta los 8, y luego a Barcelona a los 14, pero con veranos en México, no en Colombia, luego de regreso a México. Entonces, hace poco ya Los Ángeles se volvió la ciudad en la que más he vivido. Antes de eso fue la Ciudad de México, sí. Ya. Perfecto. Tú también, ¿no? ¿Naciste ahí o Sí. creciste ahí? Bueno, nací en Veracruz, en un pueblaco, pero crecí en México, tuve mis primeras novias en México, mis primeros trabajos, o sea, soy chilango en realidad. ¿Y hace cuánto te regresaste a Barcelona? O bueno, fuiste a Barcelona. Sí, bueno, sí, mi familia es de aquí, como mi nombre lo indica. ¿Cómo Y sí, y hace 20 años que vivimos aquí, en Barcelona. O sea, mis hijos son de aquí. ¿Dónde viven en Barcelona? Vivimos en la calle Muntaner con Madrazo, en San Ah, sí. Gervasio, cerca de donde Exactamente. vivías tú. Sí. Oye, y eres amigo de Alejandro Iñárritu, ¿no? Soy muy amigo del negro, sí. No. Aquí somos vecinos prácticamente. Sí, yo te vi, no te has de acordar, pero yo ¿Nos te vi. vimos en casa de él una vez o no? Exacto, en un cumpleaños. Un cumpleaños de María Eladia, creo. Creo que sí, era como en agosto. No, creo que del mismo negro, era en De él agosto. mismo, sí. Sí. Bueno, Rodrigo, aquí lo tenemos que dejar. Me ha encantado Bueno, conversar me dio contigo. mucho gusto, gracias y nada. Ya espero vernos en persona cuando nos den permiso. Exactamente. Me saludas a mi amigo el negro. Sí, voy a hablar con él esta semana. Justo se acaba de ir a México. Creo que algo está preparando, pero como siempre, rodeado de misterio. Ya, claro. Sí. Oye, te envío un abrazo muy grande, Rodrigo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.